Buenas. Vamos a ver con un poco más de detalle qué entendemos por el dumping ambiental. El objetivo es que sepáis poder discernir cuando un país practica dumping ambiental o cuando no lo practica. De qué cuestiones depende que podamos apreciar si el país está practicando dumping o no. Entendemos por dumping de forma general, o también en castellano sería venta pérdidas. O en algunos casos también se define como competencia desleal en vender un producto por debajo de su coste. Generalmente, esta es una medida cuyo objetivo es eliminar a las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. En términos de comercio exterior, según la OMC, se entiende como dumping si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país. Y es una práctica que está prohibida por el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. En el caso del dumping ambiental, sería en aquel caso en que las empresas no tienen en consideración los costes ambientales en los que incurre debido a su actividad productiva, generalmente en que no tienen consideración en el daño que las empresas imponen a la sociedad por la contaminación que realizan. Esto es generalmente debido a que el gobierno no tiene una legislación que les obligue a internalizar los costes marginales que impone su actividad. Por lo tanto, muchas veces el dumping ambiental va muy ligado a que el país le obligue o no le obligue a incorporar esos costes. La duda siempre surge en el comercio internacional es si mi país decide internalizar los costes ambientales, ¿puedo decir que el resto de empresas que exportan a mi país están haciéndome dumping ambiental si no aplican una legislación similar a la mía? Es decir, ¿cuándo un país puede justificar que el resto de competidores, que o bien concurren en el mercado internacional o bien que le exportan a su país, están realizando dumping ambiental y por lo tanto sus empresas se encuentran en una situación de una menor competitividad? Bueno, para poder llegar a discernir esto hay que tener en consideración dos cuestiones. Una es el tipo de contaminación a la que nos estamos refiriendo y la otra sería si hay o no hay distintas tecnologías productivas en el mercado que estamos hablando. En cuanto a lo primero, hay que darse cuenta que el coste ambiental que imponen es una percepción de los ciudadanos que la soportan. Por lo tanto, la primera cuestión es si es una contaminación global, podemos entender que el daño lo soportamos todo el mundo y que ese coste marginal externo que nos imponen es una media del daño que consideramos cada uno de los ciudadanos del mundo. Por lo tanto, si la internalización es correcta, el coste marginal externo que se les impone a las empresas, que se los obliga a internalizar, debería ser el mismo para todos los países. Por lo tanto, todos los países deberían de asumir ese coste marginal que imponen y que la cuantía debería ser similar por unidad contaminante producida. Por lo tanto, la primera cuestión es si la contaminación es global o si la contaminación es regional. Si la contaminación es regional, nos podemos encontrar con que en mi zona, en mi región, exista daño, sin embargo, en otra zona no existe daño. Por lo tanto, yo no puedo pedir que la internalización que impongo yo a mis empresas la tengan que hacer mis competidores. Yo me puedo encontrar con una agricultura intensiva que tiene, por ejemplo, en el caso del porcino, con problemas de purines, que una región es un problema, genera unos daños ambientales porque hay un exceso de concentración de purines en esa región y por lo tanto ahí tengo que obligar una internalización. Pero si estoy en una zona, o bien con un sistema productivo extensivo, o en una zona en que hay muchísima tierra y se puede incorporar el purín, ese purín no es un daño ambiental, sino es más que una enmienda orgánica. Por lo tanto, en el caso de que la contaminación sea regional, no puedo asumir que la internalización que estoy imponiendo yo, los costes que estoy imponiendo yo, los tenga que imponer a todos mis competidores. La otra cuestión es la existencia de tecnologías productivas. Si existen tecnologías productivas con impactos ambientales distintos, yo no puedo hablar de imponer el mismo impuesto a todas las empresas en función del output, porque debería realizarlo en función
del grado de contaminación, no del output, porque ese output puede estar producido con sistemas productivos que generan impactos ambientales distintos. Por tanto, lo que hemos visto es qué entendemos por dumping ambiental y cuándo ese dumping ambiental, de qué variables depende el que podamos considerar, que mi país los pueda considerar o no como dumping cuando hay importaciones de otros países.